Muy bien, señores, señoritas, continuamos, ¿sí no? ¿Qué tal? Se puede, se puede. Ya. Continuamos entonces. Continuamos. Ya. Vamos. Ejercicio 10. Uy, uy acá se manchó un ratito, un ratito. Muy bien, señores, señoritas. Eh, nos dicen, parecido al anterior, parece, parece. Carlos tiene dos tableros de madera, los cuales están conformados por cuadrados congruentes. ¿Ya? ¿Cuál es la máxima cantidad de tableros congruentes al tablero 1 que se puede colocar sobre el tablero 2 sin cortar ni traslaparse ni salirse más allá del tablero 2? ¿Ya? Muy bien. Empezamos. Uy, profe, y ahora, bueno, mira, una recomendación jóvenes en los ejercicios es, al menos realiza un pequeño cálculo. O sea, ¿cuántos cuadraditos tiene el tablero 2? Cuadraditos, cuadraditos. ¿Cuántos cuadraditos tiene el tablero 2? 36, me dice por acá. Noemí, Carla también, efectivamente, tiene 36. Pregunta: ¿cuántos cuadraditos tiene el tablero 1? Cinco. Ajá. Profe, si todo es 36 y tengo cinco por cada tablero, ¿cuánto, en, según el cálculo, ¿Cuántos podría colocar según el cálculo? Ah, profe, sería 36 entre 5, profe. ¿Cuánto es eso aproximadamente? 7,5. Claro, claro. O sea, lo que estaríamos asegurando es que sale 7 en el mejor de los casos. ¿Sí? Ya está. Profe, pero Marco 7 mmm, no se sabe porque recuerda, una cosa es el cálculo y otra cosa es lo que usted va a colocar. ¿Sí me entienden, no joven? Ya. Entonces, profe, ahora tengo que ordenar. Sí, jovencito, tiene que ordenar. A ver, ¿cuántos, ¿cuántas fichas o cuántas piezas como el tablero 1 usted puede colocar como máximo? Según el cálculo, dice 7, ¿ah? ¿eh? A ver, ¿alguien puede colocar 7 o seis? o 5? ¿Qué dicen por ahí, por favor? Por acá me dicen, a ver cuánto. No, no se puede, deja espacios. Ya, no hay problema, pero ¿cuántos has logrado colocar? A ver, cielo, me dice, profe, he logrado colocar seis. ¿Alguien más? Alguien logró colocar siete, por ejemplo. Yo puse seis. Seis también, ¿no? Sí, ¿no? Solo el seis, ¿no? Ya ves. Mira, ya se están dando cuenta, ¿no? La diferencia entre el cálculo y la realidad, ¿no? Yo puedo calcular, profe, y según el cálculo sale siete, pero como las fichas o en este caso el tablero tiene un diseño, profe, no necesariamente voy a obtener siete. En el mejor de los casos, sí. Voy a obtener 7, pero tal vez por el diseño no ingresa, entonces voy a colocar 6. Y si aún no ingresa, colocaría 5. Pero creo que por ahí ya encontraron 6, ¿no? Y eso es justo lo que vamos a hacer ya. Mira, colocas las fichas, ahí están. Un ratito, mi pantalla se congeló un ratito. Ya está. Ahí está. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tal vez usted ha puesto de otra manera. No se preocupe. No se preocupe. Si usted ha puesto de otra manera, no hay ningún problema. Pero igual logró seis nada más. ¿No, jóvenes? Sí. Ya está. Eso es todo. ¿De acuerdo? Muy bien jovencito, señorita. Continuamos. ¿Alguna consulta? Parece que hoy día parece, parece que hoy nos va a quedar tiempo para hacer preguntas de admisión. ¿Mm? Creo que hace buen tiempo que no hacemos, ¿no? O tal vez nunca hemos hecho. Eso sí no me acuerdo. ¿Hemos Deciendo hecho si preguntas? Pero pocos, ¿no? Parece que hoy nos va a quedar tiempo. ¿eh? ah. sobrado tenemos tiempo. Además, si nos pasamos unos minutitos, creo que no pasa nada, ¿no? Creo que en la siguiente clase, creo que no van a tener, ¿no? No. Ya está. Entonces seguimos, seguimos. Primero vamos a terminar. Ejercicio 11. ¿Qué nos dice en el ejercicio 11? Bueno, nos dice que Carlos tiene una caja de 7x7x1. Por por 7x7x1. Por por y más de 20 barras de 4x1x1. Por por 1. ¿Cuántas barras como máximo puede colocar dentro de la caja sin salirse más allá de las dimensiones de la caja? Ok, muy bien. Jóvenes, otra vez. Es el mismo problema. Ayúdame. 7 por 7 por 1, ¿cuánto es? Porque eso es... 49. Ajá, eso es toda la caja. Y cada barrita es 4 por 1 por 1. ¿Cuánto sería cada barrita? ¿Cuatro? Ajá. ¿Por qué con duda? <laughs> Tienes que responder segura, profe. Cuatro. <laughs> ya. ¿Ya? Ahora divide. ¿Cuánto sería? Aproximadamente. 12, como algo. Claro. Entonces, profe, yo me quedo solo con 12. ¿Por qué, profe? Porque las fichas no puedo cortar. Así que solo me quedo con 12. Ahora, según el cálculo me dice que 12 puede ingresar, pero podrá ingresar 12? A ver. Nosotros tenemos esto. ¿Podrá ingresar 12? ¿Qué dicen por ahí ustedes? ¿Ingresará 12? A ver, a ver, vamos, vamos, todos a colocar. Todos intenten colocar. ¿Habrá 12 de estas fichas? Fiorella, me parece que ahí alguien le salió 10. 10 10 10 me dicen todos, ¿saben qué pasó? No puedo tener más? 9. Uy, 9. <laughs> Oye, pero según el cálculo es 12, ¿eh? deben llegar lo más cercano a 12. Sí, se La respuesta es. La respuesta es. Doce. Vamos todos a colocar las fichas. Hay doce, ¿ah? Sí se puede, doce. ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Cielo, ya le salió doce. ¿Cómo cielo? ¿Alguien por ahí? Ya vamos a ver. Profe, mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ya ves? Colocando adecuadamente, sí logro obtener doce barritas. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Eh? Muy bien. Sí. Muy bien. Ya está. Vamos. Ejercicio 12. Anita, Anita, ¿qué pasa con esta señorita? Anita tiene una hoja rectangular de papel cuyos lados miden 15 por 25. De dicha hoja, ella desea obtener una pieza la más grande posible que sea semejante a la que se indica en la figura, la cual está formada por cuatro cuadrados congruentes. Determine el área de dicha pieza de papel. O sea, tú quieres la pieza más grande, pero que sea congruente a esta. Profe, ¿cómo sería si yo quiero la pieza más grande? Lo mismo, lo mismo que la copia. ¿Te acuerdas de la copia de la tarjeta? Igualito joven, señorita, mi primera opción tal vez, ¿no? Tal vez sería, profesor, ¿y qué tal si el largo de la hoja, porque yo tengo una hoja, ¿cierto? El largo de la hoja encaja justo, profe, con el largo de esta pieza. O sea, esto es 25 y 15. El 25 justo encaja, joven, con el largo de la pieza. De acuerdo. ¿Ya? Ya está. Ah, profe, entonces eso quiere decir que yo le llamo, mira, por ejemplo, 1 1 1. Ah, profe, 25 es como 3 pregunta. Antes del 15. 2 por profe, ¿por qué 2? Porque eso es 1 1 2. 2 como cuánto sería? Ayúdame. 16,6. Uy, profe, se pasó. La hoja solo es de 15. Mi compañera acaba de calcular y le sale 16. Ya fue, profe. Entonces, el largo no me conviene. ¿Qué probaríamos, jóvenes? Con el ancho. Profe, 15 es como 2 y X es como 3. ¿Cuánto le sale X, por favor? 22,5. Profe, ahí sí ingresa, profe, porque la hoja es más grande. Y eso sería todo. Determine el área. Ah, profe, fácil, pues el área es 4 cuadrados y cada cuadrado es lado al cuadrado. Solo me falta la longitud del lado. ¿Cuánto sería la longitud del lado? Profe, pero si esto vale 15, ¿cuánto sería cada lado? 7,5. ¿Cuánto sale, por favor? Por ahí Carla nos dice 225, ¿es correcto? ¿Confirman? Efectivamente, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, señorita? Muy bien. Siguiente ejercicio. Azu. acá todo han corre... <laughs> ha habido una corrección total los lados de las pantallas en los televisores antiguos estaban en la relación de 4 a 3 y en los televisores nuevos de 16 a 9 una película llena exactamente la pantalla de razón de 16 a 9 pero al verla en otra pantalla, cuando se ajusta al espacio más largo, deja un cierto espacio a lo ancho, sin usar. ¿Cuál es la razón entre el área de la pantalla que no se usa y el área total de la pantalla del televisor antiguo? Muy bien, muy bien. Profe, ¿y ahora? ¿Y ahora? Muy bien. Bueno, jóvenes. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Discúlpame. Ahora sí, lápiz. Lápiz era lápiz. Escritura. Ahora sí. Jóvenes, ustedes saben, ¿sí? Tal vez en casita tienes un televisor antiguo y tú sabes esto, ¿no? Esto es cierto, ¿no? Ah, profe, este lado es como cuatro. No, disculpa. Esto es como tres. Y este lado es como cuatro. ¿Es correcto? Y en el otro es así, ¿no? Profe, esto es como nueve y esto es como 16. Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ya. Profe, ¿y ahora qué haríamos? Me dicen, ¿cuál es la razón entre el área de la pantalla que no se usa y el área total de la pantalla del televisor antiguo, o sea, el de 4 por 3? Muy bien, jóvenes. A ver, para no complicarnos, el pequeño, el pequeño por si acaso es semejante al grandazo. Ah, profe, o sea, sería 9 y 16. Pero ustedes ya se dieron cuenta de algo. Profesor, ese 16 es como 4. Pregunta, ¿cuatro por cuánto sería 16? Por 4. Cuatro. Por cuatro, el otro también por 4. Profesor, ¿quiere decir que el otro sería cuánto sería toda la altura? 12. 12. Profe, pero lo que está, donde está la, el televisor es nueve ¿Cuánto le faltaría? 3. 3. Ah, profe, entonces esta región, esta región que estoy rayando, vendría a ser al final un rectángulo de cuánto? De 3 por 16. ¿Y cuánto sería el, el área del televisor antiguo? Ah, profe, sería de 16 por 12. ¿Se entiende? A ver, hasta ahí, antes de continuar, por favor, ¿hay alguna pregunta, algo que tal vez a ti no te cuadra? Sí, se entiende. ¿Por qué 12? Ah, recuerda. Mira, como la, el largo es 16, arriba multipliqué por 4. Por lo tanto, la altura sería también por 4. Por eso es 12. 4 por 3. ¿De acuerdo? De ahí sale el 12. Ya está. Bueno, simplifican. Y se me quedaría un cuarto. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta, joven, señorita? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Ahí está, si en caso desea capturar pantalla. ¿Ya? La figura representa al plano de la habitación de Darío. Para cubrir el piso del dormitorio ha empleado vinil de alta resistencia, cuyo costo es de 160 soles el metro cuadrado. Y para el piso del baño ha empleado cerámica cuyo costo es de 200 soles el metro cuadrado. Calcule el gasto total en soles que Darío ha realizado para cubrir el piso de su habitación. ¿Ya? Muy bien. Ayúdame. ¿Qué deberíamos comparar jóvenes? A ver. Te dan una escala, te dicen de 1 a 40. Esa escala, joven, señorita, ¿cómo se, ¿cómo se utiliza esa escala? A ver, ustedes han visto en geografía, si no me equivoco. ¿Cómo se utiliza esa escala? Un centímetro en el plano es equivalente a cuánto en la realidad. 40 centímetros. 40. Baja 40. Profesor, el dormitorio en realidad es 15 por cuánto? Por 20. ¿El baño cuánto es? 10 por 10. Profe, pero eso es en el plano. En realidad, ¿cuánto sería? Profe, sería el dormitorio real, sería 15 por 20 pero por la razón al cuadrado, que en este caso sería 40 al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Cuánto sale, por favor? Ahora, si quieres pasar a metros, lo único que deberías hacer es dividir, ¿no? Mejor pasamos a metros, creo. A ver, ¿cuánto sale, por favor? Si quieres, puedes pasar a 40 centímetros, ¿cuánto es? Mejor pasamos a metros, ¿ya? 40 centímetros en metros sería 0,4. cuatro. Ah, Así, multiplica por favor cuánto sale. Cuatrocientos mil. ¿Con cero, cuatro también saldría eso? ¿O con cuarenta? ¿Cuánto sería jóvenes el dormitorio? Carla me dice cuarenta y ocho, a ver. ¿Qué dicen los demás? Cuatro mil ochocientos. Ah, claro, pero bueno, cuatro mil ochocientos, ¿segura? ¿O será cuarenta y ocho? Cuarenta y ocho. baño, ¿cuánto sería? Profe, el baño sería 10 por 10, pero eso por 0,4 al cuadrado. ¿Cuánto sería, por favor? 16 metros cuadrados. Profe, pero nosotros gastamos, dice, en el caso, dice, para cubrir el piso del dormitorio, ha empleado vinilo de alta resistencia, cuyo costo es de 160 soles por metro cuadrado. En el baño le ha costado 200 soles. ¿Cuál sería el gasto? Vamos, ayúdame. ¿Cuál sería su respuesta, por favor? Diez mil ochocientos ochenta. ¿Confirman la respuesta de su compañera? ¿Sí? Eso es todo. ¿Alguna consulta? Muy bien, jóvenes. No hay preguntas, ¿no? Muy bien. No. Muy bien, acá están las claves de los ejercicios propuestos. Uy, se corrió. 1C esa, no se nota, ¿no? 1C, 1C, 1C. Ahí está, 2E, 3B, 4A, 5A, 6A, 7A, 8C, 9A y 10B. ¿De acuerdo? Y vamos con, los, con las preguntas de admisión. ¿Ya? ¿no? A ver, algunos ejercicios de admisión. Primero capture pantalla, por favor. Jóvenes, 2023-1. Roberto hace rodar un disco que inicialmente se encuentra en el punto Q, cuyo centro es el punto O, radio 2, por todo el perímetro del cartón formado por una semicircunferencia, dos cuadrantes y el segmento ML, tal como se muestra en la figura. Se hace rodar el disco en sentido horario y sin deslizarse, allí en centímetros, la menor longitud que recorre el punto O del disco hasta el instante que el disco retorna a su posición inicial. ¿Ya? Muy bien, a ver, todos a intentar por favor este ejercicio que vino en el examen 2023-1. A ver si me ayudan, por favor. Vamos, vamos, todos a intentar. ¿Qué tal, muchachos? ¿Sale o no? Pregunta de admisión 2023-1. Tenga cuidado, jovencito, señorita. ¿Ya? Por ahí siempre paran circulando eh, personas que venden sus libros y dicen temas más frecuentes para tal área. En RM, eso es falso. ¿Ya? No hay temas más frecuentes para cierta área. En RM te puede venir cualquier capítulo. Son 15 ejercicios. No puede ser frecuente, joven. ¿No? Ten mucho cuidado con las claves. Por ahí dicen, marca la clave C. Eso también es falso. Tú y tu compañero van a dar el mismo examen, pero con claves diferentes. O sea, van a mover las claves. Así que no puede ser que tengan la misma clave. La misma respuesta, sí, pero la clave no. ¿De acuerdo? Vamos, muchachos. Bueno, algo violento, ¿ya? Porque ya no hay tiempo, jóvenes, y tenemos que hacer más problemitas. Me sale la C. A ver, vamos a ver, mira. Este disco para pasar de ahí a esta posición, el centro ha girado este arco. ¿Cuánto es este arco de color morado? Pi medios por su radio. ¿Y su radio cuánto es? Dos. Dos, ahí está. Después... Ese centro gira esto. ¿Y eso cuánto es? Profe, otra vez es pi medios, pero ahora el radio cuánto es? 10. ¿Cierto? Profe, después el centro gira esto, pero si se dan cuenta es lo mismo que ha girado antes, el de morado. Así que eso ya no calculo. ¿Eso sale? ¿Cuánto salía? Pi, ¿no? Sale pi, ¿no? Eso también sale pi. Profe, después el centro gira esto. ¿Cuánto sería eso, por favor? Eso sería pi por su radio. ¿Cuánto es el radio? Profe, si esto es 2, esto es 2. A ah, pi por 2. Profe, después el centro gira esto. Pero eso ya sabíamos que era pi. Por abajo, el centro gira esto. Profe, pero eso ya hemos calculado. Eso es 5 pi. Profe, después el centro gira esto. Que otra vez se repite, spin. y finalmente, ¿cuánto es esto de color marrón, por favor? Color marrón. 24. ¿Qué ángulo, Leonardo? ¿Por cuál de todos los ángulos? Me preguntas. Ah, profesor, me refiero al, al pi medios. Ah, ya. Es que jovencito, cuando tú giras, ¿sí? Acá. Este de acá ya es 90. El de acá, eh? mira, 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 mira. Voy a cambiar de color tal vez. Verde. Este de abajo ya es 90. El de acá también es 90, pero justo con el punto de tangencia. Ah, profesor, por eso es que esto vale 90. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, a partir de ahí ya es diferente. A partir de ahí ya va a generar un, un arco. Por eso es que sale 90. ¿Ya? Muy bien, señores. Eso es todo. ¿Cuánto sale? A ver, sería pi. Pi 1, 2, 3, 4. 4 pi. 5 eh, más 5, 10 pi. Profe, ¿cuál sería la respuesta? Vamos, vamos. ¿Cuál sería la clave, jóvenes? 24 más cuánto más 16 pi. Y eso es todo, señores. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Borramos porque esto ya no nos sirve. ¿Algo más que hemos visto hoy? Ah, ya, profesor, hemos visto esto. Profe, también hemos visto este tipo de ejercicios. Vamos. La figura 1, 2 y 3 representan tres láminas cuadradas, congruentes y transparentes, divididas en cuatro partes congruentes. Si la figura 1 rota 90 grados en el sentido horario, horario dice, ah, mira, cuidado, horario, 90 grados, con respecto a su centro. La figura 2 en el sentido antihorario, 90. La figura 3 rota 360 en sentido horario. Y luego se trasladan dos de ellas sin rotar sobre la tercera. ¿Qué figura resulta? A ver, profesor. Profe, pero si esta primera gira 90 grados, uy, más chiquito, ¿no? ¿Dónde estaría la región sombreada, por favor? Arriba, abajo, derecha, izquierda. Vamos, vamos, sin miedo, joven. Abajo, izquierda, ¿cierto? Ya. Si este gira 90 grados en sentido antihorario, ¿dónde, ¿dónde debería pintar? Arriba, abajo, derecha, izquierda. arriba. ¿No sería abajo? Mire el sentido. Sí, abajo. Profe, ¿y si el tercero gira 360 grados, cómo quedaría? Sería el mismo. El mismo. Y ahora dice, colocar uno encima de otro. ¿Cuál sería la clave, por favor? La e. Ajá, eso es todo, ¿ves? Examen de admisión 2023-1. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No. Sencillo, ¿no? Y así viene el examen de admisión. A ver, algo diferente. Bueno, eso es lo mismo. Lo mismo. Este de acá. Este es de semejanza. Hemos visto semejanza. Una estatua G hecha de bronce pesa 500 kilos. Si se construyera una estatua P con el mismo material y cuyas dimensiones fueran todas la quinta parte, ¿cuánto pesarían? Ahora, el peso o el volumen se podría decir que es casi casi equivalente. ¿Cierto? ¿No? Van a estar en la misma proporción. Ahora, como es un objeto con tres dimensiones. Ah, profe, ya entendí. Si me dice que el peso original era 500 y ahora me dice que todas las partes fue la quinta parte, yo debería multiplicar entre un o por un quinto si fuese una longitud. Debería multiplicar por un quinto al cuadrado si fuese área. Pero en este caso voy a multiplicar por un quinto al cubo porque se habla de un volumen. Y eso es todo. ¿Cuánto sale, por favor? ¿Cuál? ¿Cuál es la clave? Clave A, que dicen por ahí. Sí, se lea. Eso es todo. ¿Alguna consulta? ¿Puedes repetir sobre un quinto? Ah, es que en el problema dice un quinto. Ah, profe, pero ¿por qué un quinto? ¿Por qué no un quinto al cuadrado? ¿Y por qué un quinto al cubo? Es que cuando a mí me hablan de una longitud, yo multiplicaré por un quinto, nada más. Si a mí me hablan de área, yo multiplicaré por un quinto al cuadrado, cuadrado. Pero si me hablan de volumen, será un quinto al cubo. ¿De acuerdo, jóvenes? Al cubo. ¿Ya? Muy bien. Tienes que darte cuenta. Es igualito en los planos. Cuando tú tienes un plano y tienes una escala, ahí es donde muchos alumnos cometen este error. Dicen, profesor, siempre se multiplica, nada más cuidado. Sí se multiplica, pero no siempre por la, por la escala. A veces es por la escala al cuadrado y a veces es por la escala al cubo. Va a depender de qué es lo que estás analizando. Si es un segmento, solo multiplica la escala. Si es área, multiplica la escala al cuadrado. Y si es volumen, la escala al cubo. ¿Ya? No se olviden, por favor. ¿Sí? Muy bien, jovencito, ¿ves? Otro ejercicio de admisión. Fácil, ¿no? Ya, otro más. Ya, vamos a ver si hay otro más. Creo que hoy hemos hecho. ¿Qué más hemos visto? Ya me olvidé, jóvenes. Semejanza y congruencia. ¿no? A balanzas. A balanzas también. Ya ahorita vamos a ver. Profe, uno. Silvia tiene varias piezas de madera, como las que se muestran en la figura 1 y 2. Si cada pieza está conformada por cuadrados, calcule el área de la región rectangular más pequeña que puede cubrir empleando ambos tipos de fichas. Vamos. Tú quieres el rectángulo más pequeño. ¿Cómo harías para el rectángulo más pequeño, joven? ¿Te has dado cuenta que esta escalerita malogra todo el rectángulo? ¿Te has dado cuenta o no? La escalera malogra todo, ¿no? Profe, ¿pero qué pasaría si la escalera yo coloco acá? Ah, sí, profe. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta o no? Profe, ahí me conviene. Profe, el problema es que para completar un cuadrado voy a necesitar esto de acá o un rectángulo, disculpa, voy a necesitar esto. Mm, profe, eso no tengo. Profe, otra opción. Ah, ya. Otra opción, jovencito, sería colocar la escalerita por acá. Ahí está. ¿Y qué casualidad? Porque esta barrita ingresa acá. ¿Exacto o no? A ver, revisen, por favor. ¿Ingresa exacto o no? Sí. Ya está. Y ya tendríamos el rectángulo más pequeño. ¿Ya? Por lo tanto, me piden el el área de la región rectangular. ¿Cuánto sería el área si cada celdita vale 2? Vale mm, sale 96. Ajá. Eso es todo. ¿Ya? Por ejemplo, acá ustedes también pueden aplicar semejanza. Pregunta. ¿Cuánto es el perímetro? Sin la, sin la medida de 2 centímetros, ¿cuánto es el perímetro? Perímetro, perímetro. Profe, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 10 por 2, 20. 20 veces el lado de un cuadradito. El área, profe, el área es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 24. Profe, pero eso es sin la medida del cuadradito. Profe, como es una longitud, acá se multiplica por 2. Como es un área, acá se multiplica por 2 al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Ahora sí se entiende por qué 2, por qué 2 al cuadrado y por qué en el otro problema fue 2 al cubo. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Tengan cuidado, cuando es un segmento, por la razón. Cuando es área, razón al cuadrado. Cuando es volumen, razón al cubo. ¿De acuerdo? Ya está. Borramos. ¿Hasta qué hora tenemos jóvenes? 11 en punto. Sí, ¿no? 11 en punto. Ya, continuamos entonces todavía podemos hacer un par más. A pesadas, me dijo, ¿no? 2023-1, vamos, en la figura la balanza 1 está en equilibrio, los objetos idénticos tienen el mismo peso, si se coloca solo objetos cuadrados, ¿cuántos deben colocarse como mínimo en la balanza 2 para que alcance el equilibrio? Gracias a la balanza 1, jóvenes, ¿qué podemos obtener? A ver si me ayudas. Gracias a la balanza 1. Vamos, concéntrate en la balanza uno. ¿Qué obtenemos? Eh, que un cuadrado pesa igual que tres círculos. Sí, ¿no? Todos. Pregunta para que esto esté en equilibrio, ¿cuánto sería esto? No, cuadrado. Un cuadrado. ¿Cuánto sería esto? ¿Cuál sería tu respuesta? Dos. Y eso es todo, mira, pregunta de admisión. Sencillo, ¿no? Profe, así viene, ahí está el año joven. ¿Ya? Porque muchos alumnos dicen, no, profe, seguro, ese es de su época. Antes venía así, profe, ahora ya no. Ahí está el año joven. Ahí está el año. A ver, joven, señorita, este ejercicio y con esto ya terminamos. Tal vez esto va a quedar para usted, ¿ah? ¿eh? A ver. José, que es dueño de una bodega, dispone de un saco con 50 kilos, una balanza de dos platillos y solo dos pesas: uno de dos y otro de tres. Si la señora Silvia le hace un pedido de 24,5 kilos, ¿cuántas pesadas como mínimo debe realizar José para cumplir con el pedido? ¿Qué dicen por ahí? Uno. ¿Ya? ¿Cómo así? Eh, eh, yo sume el eh, toro, eh, sume el eh, cincuenta, dos y tres. Y luego eh, lo dividí. ¿Y cuánto le tocaría a cada platillo? 27,5. ¿Y cómo colocamos las pesas? En un lado dos y el otro eh, tres. 25, para 27, y en el lado 2 sería 25,5. En el lado 2 me aparecería 25,5 para obtener 27,5. Y en el lado 3 aparece 24,5, que es justo lo que quieres, ¿no? Y es la misma observación que les había dicho. Empezadas en examen general casi siempre sale 1 o 2. Es raro que salga más, ¿ya? Muy bien, jóvenes, ha visto que mire, examen de admisión viene fácil, pero para eso tiene que practicar. Ya no es solo, no es suficiente solo con decir, ah, profe, eso no se estudia. Eso es fácil, eso sale en el examen. Para los alumnos que recién van a dar su examen por primera vez, ya se van a dar cuenta cómo es un examen. ¿Sí? Muy bien, señores, ahí nos quedamos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Cuídese. Nos vemos. Chao.